Las cosas, digamos, de interesante el movimiento este, ¿no? Lo tuviste de gobernador a Alperovich. ¿Cómo definís esa etapa de gobierno de Alperovich? Para mí ha sido una etapa de muchísima construcción en políticas públicas. Nosotros en el área de salud en Tucumán en esa etapa hicimos la base. Fue el trampolín de Mansur, de alguna manera. Sí, y tuyo también. Sí, mío también. Nosotros, políticamente. La verdad, el otro día escuchaba cuando Mansur era vicepresidente la crítica acerca de cuando él era ministro de salud se habían mentido a las cifras de mortalidad infantil. Ah, claro, claro. Fue una denuncia del radicalismo, concretamente. Sí, que después no se terminó demostrando. Vino el Centro Latinoamericano de Perinatología a Tucumán, o sea, a ver, la OPS. Por las dudas, para quienes nos están viendo, se venía de el gran escándalo de la desnutrición y de 20, creo que eran 20 y pico de chicos muertos que surgieron durante la gestión de Miranda. Claro. Y a partir de ahí, bueno, hubo una denuncia de que el ordenamiento de esa situación se había hecho falseando las cifras de cómo se medían a los recién nacidos. Exactamente. ¿No? Tema muy complejo en lo técnico, pero sí, que de verdad después vino el Centro Latinoamericano de Perinatología, vino la OPS, vino el Garrahan, vinieron todas las auditorías, se hizo un libro de eso, lo publicamos. Sin embargo, hoy, viste cómo es difícil cuando uno instala un tema. Yo lo escuchaba el otro día a un periodista de Buenos Aires, lo voy a mencionar, Mauro Federico. En ese momento él, hoy está en C5N, pero en ese momento él llevaba adelante esa investigación acá. Yo me junté con él varias veces, le demostramos los números. Pero bueno, cosas que tienen que ver. Bueno, defender que la verdad la mortalidad infantil de Tucumán hizo un salto de casi a la mitad durante esos primeros años de gestión. Y eso tuvo que ver con la construcción de la nueva maternidad de Las Mercedes, en su nueva torre, con las UTPR, la nueva neonatología de Las Mercedes, la maternidad nueva en Concepción, el Hospital del Este y su maternidad, y eso y la reconstrucción y ampliación de la neonatología del Hospital Avellaneda. Eso hizo que la mortalidad infantil, que hoy está en 10 y pico, y era de 22, obviamente la nacional está en 8, o sea, no falta. Bien. Cava tiene menos de creo que está en 5, o sea, que es una cifra europea, digamos. Pero, no, digo, falta mucho por hacer en Tucumán también, pero ha habido lo que era el sistema de salud público en ese momento y lo que pudimos hacer con José Alperovich, y no te digo también en viviendas, porque Lomas de Tafí... ¿Reivindicas la gestión? Yo creo que ha sido una gestión muy importante. Quizá, como toda gestión, capaz que hubiera tenido que ser dos periodos. Era sabia la Constitución. La Constitución por ahí era más. Pero bueno, es difícil también para los políticos entender que se acaba un ciclo, ¿no? Y me parece que eso quizá haya sido un error estratégico. ¿Crees que tu carrera política tiene un techo?